Llevamos casi 2 semanas de campaña y lo único que nos ha quedado claro, lo único que ha llegado a la gente es que H. Bildu tiene una oferta política clara y que quiere llegar a grandes acuerdos de país. Avanzar, eso es lo que queremos, ponerle ruedas a la bicicleta de Arnaldo, mirar al horizonte, pedalear y sudar por este país. Y sí, EH Bildu tiene prisa por cambiar de bici, porque aparte de que los demás partidos se ahogan en su indefinición, otro de los argumentos que repiten Podemos y PNV es que no hay que tener prisa, que no hay que precipitarse, dicen. Pero la gente que vive y trabaja en Euskal Herria ya sabe que llevamos demasiados años escuchando esa excusa. Y durante todos estos años, delante de esa bicicleta estática de Urkullu y de Patxi López, nos siguen levantando muros. Y más muros, sobre todo desde Madrid. Esos muros les sirven para mantenernos quietas y estáticas mientras nos imponen recortes sociales y leyes injustas. Ni a Urkullu, ni a Podemos, ni al PSE y mucho menos al PP les molestan esos muros porque su bicicleta está quieta. Pero H. Bildu tiene prisa por derribar esos muros y empezar a pedalear hacia donde decida este pueblo. Sí, tenemos prisa por ser más soberanos, más justos, más avanzados. Urkullu solo tiene prisa para ser obediente a Madrid y meter su supuesta consulta prometida para el 2015 en un cajón.